vamos. El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. De entre todas las creaciones del hombre, son las más simples e importantes las que siempre son menospreciadas. Solo miren la importancia de las poleas, de las palancas, de los contrapesos, de los benditos tornillos, de las mentiras. SCP-015. Tuberías de pesadilla. SCP-015 es imposible de mover, ya que está en un sitio establecido. Es necesario que un espacio de al menos 2 metros rodee en su totalidad la estructura que contiene a 015, y ninguna estructura de ningún tipo debe tener contacto con el sitio de contención de 015. Se permite la exploración, pero solo en grupos de 3 personas con líneas de seguridad y rastreadores GPS. Toda protuberancia de 015 debe ser tapada y sellada de inmediato, y la nueva localización registrada y archivada. No se debe realizar ninguna acción agresiva contra SCP-015. Ninguna herramienta manual o eléctrica está permitida dentro de 015. No se debe realizar ninguna reparación o mantenimiento a SCP-015. Fotografía. Vista interior de SCP-015. SCP-015 es un cuerpo de tuberías, respiraderos, calderas y otros elementos de fontanería que llenan por completo un almacén en censurado. Aparentemente, los tubos crecen cuando no se les está observando. Además, intentan conectarse a estructuras cercanas y alcantarillado y tuberías subterráneas. 015 contiene más de 190 kilómetros de tuberías, variando entre 2,5 centímetros hasta 1 metro de diámetro. Algunas tuberías muestran un aspecto nuevo, mientras que otras están oxidadas y presentan fugas. Se ha reportado que las tuberías están hechas de hueso, madera, acero, ceniza presionada, piel humana, vidrio y granito. No se han encontrado tuberías compuestas de plomo, plástico de PVC, cobre o de cualquier otro material tradicional para la elaboración de tuberías. SCP-015 reacciona a las herramientas y a la agresión. Cualquier personal que actúe agresivamente, lleve herramientas o intente dañar o arreglar a 015 de alguna forma, provocará una reacción. Cualquier tubería cercana al sujeto explotará, rociando al sujeto durante varios segundos hasta detenerse. Se ha reportado que las tuberías contienen aceite, mercurio, ratas, especies de insecto aún sin identificar, vidrio molido, agua de mar, vísceras y hierro fundido. Las tuberías seguirán explotando alrededor del sujeto hasta que fallezca o se retire. SCP-015 fue reducido hasta su estructura actual después de haberse unido a otras 11 estructuras en el área cercana. Actualmente, 11 miembros del personal han muerto y otros 20 siguen desaparecidos. Se ha informado de golpes y gritos provenientes de SCP-015. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. No sé ustedes, pero siempre que veo la fotografía de esta anomalía, soy víctima de algo que llamamos los mexicanos como ñañaras. Es una sensación que te pone la piel de gallina y un escalofrío te recorre el cuerpo. No sé si es por mi innata aversión a los lugares oscuros y cavernosos, o es que sé que eso no son tuberías. Es literalmente un ser vivo que crece, se adapta y respira. Muy probablemente estemos ante una entidad parecida a los peces mimetizantes depredadores rusos, donde una criatura asquerosa toma una forma. En ese caso específico era de un coche, y en este caso son tuberías, para ocultarse y atraer víctimas. Piénsenlo, han pasado años desde que alguien entró a esas tuberías, ¿y aún se escuchan ruidos y gritos? El pejesapo usa su luz para atraer peces en la oscuridad. Un depredador siempre aprovechará la curiosidad y el miedo como cebo. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Darío Carazo,
¡Qué padrísimo! Senge, Molk, José Onofre García, Infinity Sack 115, El Imperio Galáctico Humano, Daniel Hastur, Hashiman Ghost, Superior Carson, Megadino 137, Ricardo Aldana, Modify. Y muchísimas gracias a The Purple Lamb, AA, Arix PM y Eric Orellana por ser miembros de la categoría Relámpago. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.